Amigos de Caraota Digital, es un placer para mí encontrarme desde las instalaciones de la Quinta Miss Venezuela, la Quinta Rosada, para conversar con una mujer que nos representó muy bien en el Miss Universo 2017, la bella Casey Sayago. Bienvenida a Caraota Digital. Hola, mi amor, muchísimas gracias. Casey, si queremos que nos cuentes detalles de lo que fue el Miss Universo, todas esas expectativas que tenías, cómo se cumplieron y qué nos puedes contar a todos los seguidores de Caraota Digital. Mira, de verdad que las expectativas eran muy grandes. Para mí, yo trabajé muchísimo, estuve un año trabajando fuerte para dar un buen papel en el Miss Universo y pues mi meta la cumplí, que era la de unir un país entero, de darle alegría a mi país. Como estábamos conversando hace poco, muchas personas, había mucha euforia en Venezuela, la gente estaba apoyando, mucha gente gritó, mucha gente estaba a la expectativa de qué era lo que iba a pasar. Realmente lo disfruté demasiado, el Miss Universo fue una experiencia maravillosa. ¿Qué amigas te quedaron en el concurso Miss Universo 2017? ¿Cómo te lo llevaste con Colombia? Que eso causa muchísima expectativa, hay una rivalidad allí. Entre los países, no entre las candidatas. Mira, me daba mucha risa porque a veces yo veía a Laura, entonces nosotras a veces nos sentábamos juntas a desayunar o cualquier cosa y empezamos a hablar. Y yo le decía, chama, pero yo no entiendo, así tal cual. Yo no entiendo por qué la gente se pone con eso y nosotras aquí felices de la vida comiendo. Hasta a veces nos agarramos de las manos y decíamos, hay un montón de fans, vámonos las dos juntas. Y así, bueno, tratamos de caminar unidas. Entonces nos agarramos y nos íbamos caminando y bueno, hay mucha gente y ay, tomamos fotos Colombia, Venezuela. De verdad que lo disfruté mucho. En cuanto a amistades que me quedaron más allá del concurso, Miss Canadá es muy amiga, de verdad. Me llevé muy bien con ella, con mi Jamaica, también nos llevamos muy bien. Con las latinas, pues eso era un bochinche. Dios mío, todos me buscaban para bochinchar, que era lo peor. Pero de verdad que la relación con las chicas es muy chévere. Todavía conservamos el grupo en WhatsApp que tenemos todas las candidatas y a veces hablamos, siempre nos invitamos a los países. Así que bueno, yo creo que al final conservé la amistad con todas. Aparte de tu participación, que dices que quedaste muy conforme y creo que los venezolanos quedamos muy satisfechos por lo que hiciste, ¿qué opinión te merece la nueva representante de la belleza universal y quién sería esa persona que, si no era ella o tú, querías que se llevara la corona? Mira, a mí me parece que Demi es una mujer muy centrada, es muy bella, es muy dulce. A veces la sentía un poco tranquila, pero yo sé que ella va a hacer un muy buen papel en el Miss Universo. Para mí, yo quería que ganara Jamaica. Me parece que era una mujer espectacular, donde quiera que se paraba. Llamaba la atención, era una negra hermosísima, además que era una mujer muy centrada, muy madura en todo lo que decía, en todo lo que hacía. Disfruté muchísimo el tiempo con ella y me parece que también era una fuerte candidata en el Miss Universo. Sí, hubo muchas cosas que llamaron la atención sobre tu participación, desde el traje típico, el moño, la cola que llevabas, que todo el mundo quería que lo utilizara, y por último, el traje que utilizaste la noche final, que se dice que hubo un problema con el diseñador Alejandro Fajardo porque tenía unas propuestas que te había dado. ¿Eso es cierto? ¿Qué pasó con él? Y sobre esas otras cosas que ya te mencioné anteriormente. Mira, el traje típico causó sensación. Todo el mundo tenía que ver con mi traje típico. Inclusive fue una de las 6 chicas seleccionadas para andar antes de la presentación del traje típico con nuestro traje típico por el área de los casinos. Entonces éramos algunas y cada vez que yo abría las alas todo el mundo decía ¡wow, Venezuela! ¡So beautiful! En cuanto al traje de gala, bueno, sí, habían algunos inconvenientes. Lo que pasa es que el traje de gala llegó después. El traje de gala Alejandro lo hizo luego de que yo me fui. Ese traje, y por supuesto yo adelgacé muchísimo en el Miss Universo, demasiado. Ahorita estoy tratando de recuperar unos kilitos, pero entonces cuando yo lo uso para la preliminar me quedaba de 10 centímetros de entrevestido y mi cuerpo, o sea, me quedaba muy grande, muy grande. Yo llevé otro vestido que acordamos que no estaba de acuerdo como para, y este que me venía en camino, que fue el que usé en la preliminar. Luego, solo en la preliminar, Osmel y mi manager Esteban Velázquez buscan la manera de ajustarlo, pero por supuesto no estaba yo para el ajuste del vestido. Entonces, al no estar yo, no se sabe exactamente cuánto hay que meterle al vestido. Cuando el día de la noche final, el día, nosotros hacemos un ensayo con todas las ropas, con el traje de opening, el traje de baño y luego el traje de gala. Cuando yo me pongo mi traje de gala, por supuesto me queda bien, pero me sigue quedando grande. Me queda un poco ajustado, pero no lo suficiente. Y se me seguía cayendo el vestido. Y Osmel, al notar un poco mi incomodidad con el vestido,
por más que a mí me encantara, por más que yo le dijera, Osmel, yo lo puedo hacer, o sea, no te preocupes, que yo lo que sea, yo tranquila, con una buena actitud. Él me dice, niña, pero es que no te siento tranquila. Entonces, bueno, él dijo, Casey, vamos a tener que cambiar el vestido. Este vestido yo lo tenía para una gala. No era para, porque siempre hacen la subasta, y esa subasta no se dio, y ese vestido estaba. Tuvimos que salir corriendo porque yo ni siquiera había agarrado ese vestido para usarlo. Yo me fui a mis ensayos y todo con el único vestido, era el de Fajardo. Luego ellos hicieron maromas, pero al final tuvieron que traerme ese vestido, y bueno, fue el que tuve que usar para la noche final, que me sentí muy triste porque siempre había estado usando mucha ropa de Fajardo, y uno de mis sueños era usar su traje en el día más importante, en el evento final. Pero bueno, en nombre de Dios, Dios sabe por qué pasan las cosas, de verdad no fue nada con mala intención ni nada por el estilo, sino fueron cosas de momento. Osmel me dijo, niña, es mi decisión, yo creo que vamos a tener que hacerlo para que tú te sientas tranquila. Y bueno, a fin de cuentas se vio que me sentí un poquito más tranquila, pero ay, chico, me hubiese gustado usar mi Fajardo. Nos llama muchísimo la atención tu personalidad, siempre te has mostrado una mujer muy cercana al público y la gente así lo siente. Eso creo que te hizo resaltar muchísimo en tu participación, no solamente como Miss Universo, sino como aquí en el Miss Venezuela. ¿Y cómo lo sientes ahora tú? Porque tú decías que ser Miss Venezuela era tu sueño. ¿Eso fue un sueño todo este año? ¿Fue una pesadilla? ¿O fue un sueño y una pesadilla? Mira, no, el ser Miss Venezuela, estar en el Miss Venezuela no era un sueño, era una meta para mí, pero era el sueño de mi mamá. Mi mamá soñaba con que yo participara en el Miss Venezuela, y yo siempre le decía a mi mamá que no, que ya va, que los estudios primero, que quería estudiar. Claro, logré graduarme, estar en el Miss Venezuela, le cumplí el sueño a mi mamá, y ya luego cuando vine al Miss Universo, se convirtió en mi sueño, representar a Venezuela. Ver que toda Venezuela me apoyó fue como que una satisfacción muy grande, porque dije, hice bien mi trabajo. Y aquí en Venezuela, llegar, yo me siento como la Miss Universo. Siento como si hubiese ganado, porque es que de verdad que la gente ha estado tan feliz, contenta con todo el logro. Venezuela entera se unió, y no por algo triste ni por alguna situación difícil por la que estemos pasando, sino por algo positivo. Y eso era lo que yo quería, eso era lo que yo buscaba. Precisamente de eso se trata nosotros los jóvenes, hacer cosas buenas, positivas, para realzar lo que tenemos en el país y lo que podemos lograr, lo que podemos soñar y lo que podemos alcanzar. Y de eso tú diste fe en el Miss Universo y siempre lo has hecho, y esperemos que siga así. ¿Cuáles serán tus próximos planes, tus próximos proyectos? Porque además de ser una Miss, una excelente modelo, también tienes una profesión, eres ingeniera. Entonces, ¿qué seguirá para que sí se haya algo en su carrera profesional? Mira, la ingeniería es algo que siempre voy a tener, nadie me va a quitar el título de ingeniero, es algo que siempre va a estar en mi interior. Me gustaría, pero mucho más adelante, ejercer un poco la carrera, hacer un posgrado, ¿por qué no? Pero todo, ahorita los planes inmediatos es desarrollar la imagen. Con esto del Miss Universo se nos abren muchísimas puertas a las Misses, y tenemos que aprovecharlo, porque la belleza es momentánea. Esta belleza yo la tengo que aprovechar ahorita y buscar expandirme profesionalmente en este ámbito, porque la ingeniería siempre la voy a tener. Así que ahorita vamos a ver, vamos a navegar a aguas internacionales, vamos a ver qué propuestas hay para que Isis se llegó por allí. Plan inmediato ir a Canadá, como todo el mundo sabe, mi novio está viviendo allá en Canadá, y pues por lo pronto lo quiero visitar y quiero pasar las navidades con él, y ya luego veremos qué pasa.